Que, y que y para una revista demostrar que se cumple con un mínimo de criterios para ingresar a un sistema de información. Entonces, en este webinar se presentarán algunos espacios de configuración del UJS que son necesarios para aspirar a la indexación de la revista, y así también se van a mencionar tips para mejorar el cumplimiento de criterios para diferentes índices o sistemas de información. Les recordamos que este webinar está siendo transmitido a través de la página de Facebook, CIRE, y lo podrán también compartir a través de ahí y visualizar a través de la red social. La orden del día es, bueno, primero, bienvenidos todos a quienes nos están acompañando el día de hoy. Durante la ponencia, por favor, les pedimos su cooperación en mantener su micrófono apagado. Y ya una vez que finalice la ponencia de Jorge, podrán hacer uso del chat para hacernos llegar sus preguntas o también activar su micrófono para tener una plática mucho más cercana con el ponente y así aclarar sus dudas. Con la intención de obtener la estadística del evento, les pedimos que también nos apoyen en enviar a través de un mensaje privado a mi persona su nombre, lugar desde el cual nos están viendo y un correo electrónico. Siendo las 10:02, entonces podemos dar inicio. Bienvenidos a todos. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la asistencia. Veo que ya están cerca de 50 personas conectadas, más las que probablemente lo puedan seguir a través de Facebook. Primero agradecerle a la organización por el espacio para compartir esta temática. Me parece que, bueno, es necesario dado que el OJS ha sido o es un sistema muy utilizado en la región, y eso, pues, para mí es una, es, o bueno, pensaba, me parecía que era una necesidad hablar de estos temas, puesto que eventualmente muchas revistas que están trabajando con OJS tienen esta necesidad, ¿verdad?, de llegar a la indexación, de mejorar la calidad o de demostrar y certificar la calidad de sus revistas. ¿Bien? Después de que envié este título de la presentación, me entró temor por pensar que alguien fuera a ingresar a la charla pensando en que es indexación en algún motor de búsqueda, ¿cierto? Quería confirmar lo que Nidia nos amablemente mencionó en la presentación, que hoy vamos a hablar sobre la indexación de revistas en sistemas de información, en índices y bases de datos. Sin embargo, agregué un pequeño apartado para hablar sobre también indexación en motores de búsqueda o por lo menos en Google, para que quienes llegaron por otro objetivo, bueno, también puedan obtener algo de información sobre esto. Como bien dijo, yo soy coordinador de Latindex en Costa Rica. Trabajo desde hace más de 10 años con revistas. Y tengo la experiencia y la dicha de haber visitado muchos países de la región iberoamericana, desde Uruguay hasta México, llevando capacitaciones en OJS, pero también sobre buenas prácticas y gestión editorial, por lo que he recopilado a través de estos 10 años un poco de experiencia en gestión editorial y indexación de revistas. Al ser Costa Rica un país pequeño, me ha correspondido especializarme muchísimo en diversos temas sobre revistas, puesto que somos pocos y los pocos tenemos que saber mucho. Eso es lo que pasa, por lo menos en mi país. Muy bien. La agenda, por lo menos para esos 30 minutos de presentación, primero voy a definir qué es la indexación. Vamos a hablar sobre algunos sistemas de información, cómo se dan los procesos de indexación. Luego voy a hablar de 7 buenas prácticas para la indexación de revistas en sistemas de información y preguntas. Bien, he recopilado 7, sin embargo pueden ser más o de esas 7 se pueden derivar más, ya lo van a ver. Y aspecto muy importante, que es una advertencia que tengo por acá,
Es que yo soy parte de Latindex, soy socio o coordinador nacional de Latindex, por lo que sé al detalle cada uno de los criterios de la batería de criterios de Latindex. Esta presentación utilicé otros sistemas de información. Utilicé referencias a los criterios de Cielo, de Redalic, de DOAC, Web of Science, Scopus. Reddit también, pero a pesar de que los utilicé como referencia, no puedo contestarles preguntas sobre estos sistemas de información. En mi experiencia como evaluador nacional de Latindex y en la cercanía que tengo con estos sistemas, que tengo muchos amigos en estos sistemas de información, puedo responder algunas cosas o saber cómo funcionan algunos índices, perdón, algunas criterios de estos índices, mas sin embargo, el detalle de la evaluación de cada uno de esos sistemas no se los puedo decir. Entonces, es una advertencia y es una guía sobre mi presentación, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esto lo tomé, que por cierto, te vuelvo a la cita, perdón, Saray. Esto lo tomé de una presentación que hizo ayer Saray Córdoba, sobre qué significa indexación. Ella tuvo una presentación ayer muy interesante sobre indexación de revistas, la importancia de la indexación de revistas. Y bueno, indexar significa incluir en un índice una revista, básicamente. Como bien lo dice Saray en el primer recuadro verde. Por otro lado, Martín dice que una revista indexada es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y que ha sido listada en alguna base de datos, índice y repertorio de consulta mundial. La calidad se denota puesto que muchos de estos sistemas, índices o bases de datos, tienen criterios mínimos de calidad que se deben cumplir para ingresar. Entonces, ahí es donde se demuestra que es una, o denota que es una revista de alta calidad. Y finalmente, se lo denominó índices, ya que eran listas de referencias, títulos, autores, fuentes, palabras clave, idioma, título de documento, entre otros. Bien, es por eso que se llama índice y por eso que se llama indexación. Bien. Bueno, ya sabiendo que estamos hablando de la indexación de revistas en sistemas de información, vamos a hablar un poco de la importancia. El principal motivo por el que una revista se ingresa a una indexación es por visibilidad. Bien. Mientras más índices y bases de datos una revista participe, mayor visibilidad va a tener. Y en eso no hay que descartar. Puede ser que el objetivo de muchas revistas sea ingresar en las grandes ligas de publicación, ¿verdad? Ingresar en sistemas de índices bibliométricos. Pero para otras, lo más importante sea capturar lectores, por lo que tal vez un sistema de abstract o un directorio, está listado en un directorio, sea igualmente importante o valioso. Y esto va a depender mucho del campo académico. Bien, lo puedo dar fe, por ejemplo, en revistas de economía, como un repositorio como Repec puede darle muchísima visibilidad y tal vez su rigurosidad científica para la indexación no es tan alta, sino que más bien son criterios tecnológicos o administrativos que se deben cumplir para poder ingresar automáticamente en Repec. Entonces, eso es por poner un ejemplo. Cada campo y disciplina va a saber cuál es su indexación meta y esa indexación meta le va a otorgar una visibilidad más allá del público que está presente en su institución, ¿cierto? O en su unidad académica o dependencia. Luego da una validación de la calidad de las revistas, puesto que cada sistema tiene unos criterios mínimos que cumplir o indicadores que cumplir y el cumplimiento de estos valida que la revista tenga cierta calidad. Bien, en esto pueden encontrar en muchos artículos científicos una discusión, puesto que la calidad de los artículos no va a depender de la revisión que haga un índice. La calidad de los artículos es una variable cualitativa y que va a ser evaluada por la comunidad científica, más no por un índice de calidad. Son pocos los índices que hacen una revisión por pares para evaluar la calidad no solo de la publicación en contenidos
técnicos, administrativos, sino que también van a hacer una validación de el contenido del artículo en sí, para ver si se han llevado los mejores artículos a la revista. Eso lo hacen pocos índices lo hacen, pero sí que sí hay índices que lo hacen. Muy bien, hay una mayor posibilidad del diálogo científico, por lo que hay más interés de autores y lectores. Bien, cuando una revista participa en un índice o en una base de datos, estamos llegando a un público mayor. Y el llegar a un público mayor posibilita un mejor diálogo científico, a que si una revista está publicando un artículo con buen contenido, podamos seguir la línea de esa investigación, o si es con mal contenido, debatir sobre el contenido de este artículo. Entonces, el diálogo científico es una base de la ciencia y es el principio por el que las revistas publican, ¿verdad? Para hacer la evaluación por pares y para que con la publicación se puedan llevar mayores diálogos o comentarios entre la comunidad científica. Y finalmente hay un acercamiento a su público lector, al público lector de la revista, ¿bien? Entonces, cuando se da una indexación, estamos buscando participar o llegar donde los lectores están buscando información para entregarles el contenido que está publicando nuestra revista. Muy bien, para hablar un poco de sistemas de información, pues esos tienen diversos nombres, ¿cierto? Cuando uno se va a indexar en un sistema de información, comúnmente uno dice que está participando en un índice, más tienen diferentes nombres dependiendo del tipo o el ámbito en el que se desenvuelva este sistema de información. No lo voy a mencionar a detalles porque el tiempo es corto y tenemos que entrar a otros detalles. Sin embargo, sí me interesa que conozcan que hay diferentes sistemas y que no todos podemos decir que son índices o que estoy indexándome en. Bien, y en esto puse aquí una guía de colores para que vean que, por ejemplo, uno no se indexa en un directorio, uno se registra en un directorio, y lo puse entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el directorio, lo más común es que el directorio tenga un listado de todas las revistas en un área, en un campo, en un área geográfica. No necesariamente estás cumpliendo un requisito de calidad al ingresar ahí, sino que simplemente te estás incluyendo en un grupo de revistas que tienen una temática similar o que están en un área geográfica similar. Entonces, probablemente en esto estamos hablando de un registro, no de una indexación. Igual, catálogos, servicios de índices, índices de citas o hemerotecas probablemente sean una indexación. Los listados nacionales de revistas puede ser parcial, puede ser que algunos funcionen como índices o algunos funcionen como sistemas que aglomeran un montón de revistas o que inclusive ni siquiera la revista haga la inclusión o la solicitud para ingresar a ese sistema, sino que más bien el mismo núcleo base o el listado nacional de revistas los incluyó por pertenecer al país o por pertenecer a su ámbito temático. Entonces, no siempre los núcleos básicos van a ser una indexación, sino que más bien van a ser como un registro necesario, obligatorio por mandato nacional o por otros. Bien. ¿Qué pasa en otros? Que hay otros casos y esos también los quiero mencionar. He visto navegando por la web revistas que mencionan que están indexados, por ejemplo, en Google, que es un motor de búsqueda. Y bueno, es un tipo de indexación, más no es la indexación académica que estamos buscando. Bien, obviamente el motor de búsqueda puede ampliar nuestra visibilidad y es muy importante participar en un sistema o en un motor de búsqueda, más si es académico, pero no son los sistemas de información que estamos de los que estamos hablando acá. Bien, entonces está muy bien que las revistas mencionen que están indexadas, que están participando en Google o que están registradas en Google o que los resultados de Google muestren a la revista, mas no es considerado un índice, para que quede un poco claro. Espero que le haya dejado un poco claro. Luego, los catálogos de biblioteca, pues bien, la biblioteca es quien administra su catálogo y quien decide, pasa muy similar con el núcleo básico. Quien decide qué revista
está o cuál revista no está, por lo que no depende mucho de la revista someterse a este catálogo. Y comúnmente los catálogos no tienen criterios de selección, simplemente lo que buscan es agrupar dependiendo del área temática. Entonces vean que hay una constante aquí. Cuando uno ingresa a un sistema de información, uno ingresa y se somete a unos criterios mínimos de calidad. Si es un simple registro, probablemente no estamos hablando de un sistema de información. Igual estamos hablando de repositorios y cosechadores que aumentan nuestra visibilidad, más no estamos hablando de que evalúan la calidad de nuestra revista. Y finalmente, los sistemas de métricas engañosas, que lo puse aquí en mayúsculas y subrayado, porque son sistemas de los cuales debemos tener muchísimo cuidado a la hora de querer hacer un ingreso o una indexación en estos sistemas. Para quienes no conocen, las métricas engañosas son sistemas que se hacen pasar por índices de calidad y lo que hacen es un simple registro y llevan unas métricas falsas. Bien, entonces, supuestamente según las métricas falsas o engañosas, según las métricas de estos sistemas, posiblemente todos los años estemos mejor. Y posiblemente todas las revistas estemos en el cuartil 1 del sistema que sea. Bien. ¿Dónde buscar más información sobre métricas engañosas? Bueno, pueden buscar la lista de Bell, por ejemplo, Latindex, en las últimas conversaciones que hemos tenido en un grupo pequeño de personas que evaluamos los criterios de calidad y que tratamos de mejorar los indicadores de Latindex. Hemos hablado de la necesidad de recomendar este listado de sistemas de métricas engañosas para que las revistas que participan en estos sistemas retiren su registro o no promocionen por lo menos estos sistemas, porque provocan lo contrario. En vez de darnos visibilidad y mejorar nuestra percepción de calidad como revista, más bien está empañando nuestra calidad editorial y está llegando a pensar que más bien nos estamos asociando como una revista o nos estamos haciendo ver como una revista falsa, engañosa o depredadora, como se conoce comúnmente. Bien, entonces evitar lo más que se pueda los sistemas de métricas engañosas y en esta diapositiva podemos ver claramente lo que está marcado en verde es lo que se espera. Bien, la indexación en... Que cuando estemos hablando de indexación, estamos hablando de servicios que evalúen la calidad de la revista y no servicios que con un simple registro estemos participando. Y quiero reiterar que, y es muy importante, que hay muchos sistemas que nos van a dar visibilidad, como los directorios, los motores de búsqueda, los catálogos de biblioteca, nos pueden ofrecer muchísima visibilidad. Inclusive hay algunos que nos pueden ofrecer más visibilidad que algún catálogo o índice de citas, dependiendo del área académica, ¿cierto? No hay que despreciarlos, no hay que rebajarlos, ni estoy diciendo que no se tenga que ingresar a ellos, sino más bien lo que estoy diciendo es que estos no son índices y que deberían entrar en otra categoría o en otra estrategia de visibilidad de nuestra revista. Bien. Bien, ¿cómo se da un proceso de indexación? El proceso de indexación es muy común en todos los sistemas de información. Siempre hay que, como primer paso, identificar la base de datos más apropiada para nuestra disciplina. Bueno, puse base de datos, puede ser, puse base de datos porque es una cita, más puede ser índice, hemeroteca u otro sistema. Al identificar esa base de datos, tiene que haber una compatibilidad disciplinaria, ¿okay? Que esté asociado a nuestra disciplina o a nuestra cobertura geográfica, ¿bien? Hay sistemas que solo cubren un país o una región, o hay sistemas que solo cubren una disciplina. Entonces no vamos a pretender ingresar a un sistema que esté alejado de nuestra área temática. Luego, conozca los criterios de selección de cada base de datos. Cada uno va a tener un listado comúnmente público. Lo más frecuente es que este listado sea público de criterios de selección para ingresar a esa base de datos. Entonces, es necesario conocerlos y pues, posiblemente modificar nuestra revista para que cumpla con esos criterios de selección. Y eso es prácticamente lo que vamos a hablar hoy.
Contacte al productor de la base de datos o al contacto de la base de datos para someter a la revista a indexación y luego postule y espere. Bien, y espere la parte importante porque muchos sistemas de información te van a tomar su tiempo para dar una respuesta. Bien, no es raro que un sistema de información tarde algunos meses en dar una respuesta para una postulación de una revista. Más si tienen que hacer algunas revisiones extra de las que se presentan en los formularios de revisión. Muy bien. El por qué esta presentación me pareció pertinente para el día de hoy y para extenderla a todos ustedes. En una presentación que hicimos el año pasado, Andrea Sánchez y yo en el CRECS de Guadalajara, llevamos este dato. El 65.8% de los criterios, por ejemplo, en la TILDES, corresponden a una correcta configuración del OJS. Y un 34% no corresponden a OJS, que son alejados a lo que el sistema, a incluir información en el sistema o a configurar correctamente el sistema. Bien, eso ya depende muy, más de la gestión editorial, como por ejemplo conseguir autores externos. El conseguir autores externos no va a depender de una correcta configuración del sistema. Obviamente que el sistema esté bien va a atraer autores, pero no va a corresponder a OJS el calificar este criterio. Como si, por ejemplo, un criterio como interoperabilidad, ¿bien? Que sí depende mucho de que el sistema esté totalmente configurado. Entonces, vean que más de la mitad de los criterios se cumplen configurando correctamente el sistema OJS. Y, muy importante, debe ir acompañado de una buena redacción, ¿okay? Y eso lo vamos a hablar en las estrategias, ya a iniciar. Una buena redacción es muy importante para el cumplimiento de un criterio, más cuando estamos hablando de sistemas de calidad. Cuando estamos hablando de calidad, hablamos de que se tienen que cumplir indicadores y los indicadores se deben cumplir de la mejor manera. Y la validación que hacen los sistemas se da a través de los textos que tienen pública la revista. Muy bien. El cumplimiento de criterios o indicadores se debe implementar en varias dimensiones. Está la dimensión técnica o administrativa, que es básicamente el manejo de la revista, el cómo organizo mi revista para trabajar, ¿bien? Entonces aquí parto de un ejemplo como es la detección de plagas. Entonces, técnica administrativamente, pues posiblemente la decisión de un software para detectar plagio sea un ejemplo de una dimensión administrativa o el establecimiento de protocolos de detección. ¿Bien? No necesariamente no necesito un software para detectar plagio. Puedo utilizar diferentes herramientas o mezclar herramientas. Entonces, hay una dimensión técnica administrativa del criterio que se debe cumplir. Luego está la jurídica. Ok, las políticas de la revista. Entonces, por ejemplo, la revista tiene que tener una política de detección de plagas. Y la dimensión ejecutiva, ok, que las personas que participan en la revista, ya sea la persona editora, la persona directora o su cuerpo editorial, pues posiblemente tienen que seguir esta política y este protocolo administrativo. Bien, entonces, son tres dimensiones. Que tienen que funcionar de la mano para que la política se cumpla, ¿cierto? Las revistas, cuando estipulan sus normativas, sus normas de autor, sus políticas, están poniendo las reglas del juego, de cierta manera. Están indicando cuáles son las reglas a seguir y probablemente el incumplimiento por parte de la revista de una política haga que el autor tenga el derecho, llamémoslo así, de retirar un artículo o el incumplimiento de un autor de la normativa puede hacer que la revista retire un artículo o se rechace un artículo. Entonces, estas son las reglas del juego. Tenemos que establecerlas y tiene que correr o funcionar bajo estas dimensiones. Y bien, esto lo menciono porque probablemente muchos de los índices se queden únicamente en la parte jurídica, ¿ok? En las políticas. Entonces, un índice o sistema de información va a leer
la política de detección de plagio y a raíz de esta lectura va a determinar si cumple el criterio o no lo cumple. Entonces, puede ser que ustedes administrativamente tengan un software o ejecutivamente realicen una detección de plagio, pero si jurídicamente no está escrito cómo se está detallando esta detección de plagio, probablemente el criterio no se cumple. Y puede parecer injusto, pero es necesario mantener esas normas claras con total transparencia para que la comunidad científica que está o postulando artículos o leyendo sepa bajo qué condiciones se aceptaron los artículos. Entonces, esto es muy importante y acompaña a la calidad de la revista junto con la otra parte que ya habíamos discutido, que es la evaluación que hacen las comunidades científicas de los artículos que se postulan. Muy bien. Entonces, después de esta larga introducción que me tomó creo que casi todo mi tiempo, o la mayoría de mi tiempo, vamos a las buenas prácticas. Y esto sí, vamos a las 7 buenas prácticas que traje hoy para la indexación de revistas a través del sistema OJS. Bien, entonces, esto es de lo que veníamos hablando. Para cumplir un criterio, debe existir un texto explícito que evidencie el cumplimiento. Bien, debemos escribir todos los procedimientos que la revista ejecuta y obviamente tienen que estar asociados a el criterio que se está queriendo cumplir. Un consejo que les traigo: en OJS3 la mayoría de textos se pueden incluir en acerca de la revista. Eso está en ajuste, revista y cabecera. Ese es como un gran espacio. Si lo ven, en la siguiente diapositiva tengo información. Okay, sí, ahí está. Si lo ven, este es un gran espacio en el cual se pueden poner la mayoría de políticas que tiene la revista. Entonces, ahí está la acerca de la revista y ahí van a poder encontrar políticas que la revista tiene. Bien, ese es un gran espacio. Sé que es un espacio en el que puede entrar todo o casi todo. Si no encuentran un lugar donde colocar información de su revista para cumplir un criterio, este puede ser un buen espacio. Una recomendación adicional es, ojalá ordenen este espacio, puesto que puede ser tan grande y variada la información que a veces necesitemos algunos subtítulos o una guía para su lectura, puesto que, bueno, hay tantos índices con tantos criterios que de repente pueden haber muchos textos que tienen que estar involucrados aquí. Muy bien, entonces, uno. Todo lo que ustedes quieran cumplir con un índice, pónganlo textualmente. Número dos, el texto incluido debe responder al indicador que se quiere cumplir. De repente puede suceder que estas dos buenas prácticas puedan parecer obvias o evidentes, mas en la práctica me he encontrado en que no son tan evidentes y que realmente muchas veces el texto que escribimos o redactamos no dice lo que el criterio quiere que usted diga. Bien, inclusive yo siempre recomiendo que si por ejemplo estamos postulando para Latinx, por ponerles un ejemplo, y hay un criterio que se llama sistema de arbitraje, pues pongan una sección que se llama de sistema de arbitraje y ahí pongan las necesidades que el criterio dice y con eso ya probablemente estemos avanzando al cumplimiento del criterio. Es mucho más fácil así a que el evaluador tenga que andar navegando por todo el sitio tratando de buscar a dónde estás cumpliendo este criterio. Bien, aquí por ponerles un ejemplo, hay un criterio que indica que cada documento tiene que tener el nombre completo de la institución de trabajo del autor y que cada afiliación debe tener el país. Y como ustedes ven en el ejemplo que se ve en la imagen más abajo, la segunda persona, el señor Douglas Acuña, dice que trabaja en el área de neurocirugía del Hospital México, pero no sabemos de qué país. Bien. En esto no puedo intuir de que si la primera persona es de Costa Rica, el segundo es de Costa Rica. Efectivamente, en Costa Rica hay un Hospital México y probablemente esa sea la afiliación de la persona, pero yo no puedo decirlo a ciencia cierta si el texto no me lo indica. Y en esto las evaluaciones son así, o está o no está. ¿Eh? Entonces aquí probablemente Hospital México como Costa Rica hubiera sido la afiliación correcta, a menos que se trate de otro país, ¿cierto? Lo cual no lo puedo decir
en este momento. Muy bien, buena práctica número 3. Verifique que toda la información registrada en el sistema se despliegue en el sitio de manera correcta. Y esto es muy clásico de OJS. Bien, aquí tengo dos tips o dos recomendaciones que son necesarias de vigilar a la hora de trabajar con OJS. Algunos temas, y en esto estoy hablando de temas visuales del OJS, no muestran la información que requería por los indexadores, como el ISSN. No sé si han notado, por ejemplo, creo que el tema por defecto de OJS, a pesar de que nosotros incluyamos el metadato de ISSN en el campo correspondiente del sistema, el sistema no lo muestra. Y este es un requisito prácticamente de todos los sistemas de información, todos los sistemas de información clientes que tengan un ISSN. Y hacerlo visible en el sitio web es una necesidad. Entonces, asegúrese de que aparezca visible para el público lector el ISSN, por ejemplo. Pero no solo esto, toda la información que estoy incluyendo en el sistema. También me ha sucedido, por ejemplo, hace poco en un grupo de Facebook de OJS en español, vi que una persona decía que a pesar de que ponía su SourceKit o su SourceKit ID en el campo correspondiente del OJS, el sistema no lo estaba mostrando, qué podía hacer. Y yo le comenté que posiblemente podía ser el tema. La persona me respondió bueno, que lo iba a revisar, al final no supe qué pasó, pero sí me ha sucedido también que dependiendo del tema, el sistema no muestra el campo del orden. Entonces, a pesar de que lo incluimos en el campo correspondiente, no se muestra porque el tema no lo está mostrando. Entonces, al seleccionar temas para OJS, evalúen si estos cumplen con los criterios mínimos que los índices están solicitando. Esto si queremos cambiar de tema o si queremos evaluar el tema visual actual que tiene nuestro OJS. Y por otro lado, al seleccionar uno, hagan una estrategia para que este tema cumpla con la mayor cantidad de criterios. ¿Bien? Por ejemplo, nosotros utilizamos un tema que no mostraba el ISSN, perdón, y entonces decidimos ponerlo por defecto en el footer, modificando un poco el código del tema. Entonces, es posible modificar cualquier cosa, simplemente hay que asegurarse de hacerlo bien y de ver cómo cumplimos el criterio. Otro tip, bueno, la tienda solicita que la URL del sistema de interoperabilidad, que esta URL esté disponible visible. Entonces, como les decía, en la práctica administrativamente puede ser que nuestro sistema tenga un sistema de interoperabilidad y puedo yo de antemano saber que si es un OJS lo va a tener. Está abierto o cerrado es otro tema. ¿Bien? Pero el criterio solicita explícitamente que el URL esté disponible. Entonces, posiblemente nosotros tengamos que poner ese URL público en algún lado del sitio, ya sea en la descripción de la revista, en el acerca de la revista o en cualquier apartado que a ustedes les parezca conveniente. Entonces, aquí viene una descripción de cómo tener el OID de la revista. ¿Bien? Entonces, se toma el URL y al final de su URL base, un diagonal OID. Entonces, por ejemplo, si esta es la URL base, simplemente se le agrega OID al final y esta va a ser su URL OID de la revista. Buena práctica número 4, utilice identificadores persistentes. Entonces, bueno, creo que son ampliamente conocidos el ORCID, el DOI y el error, que de hecho error tiene un desarrollo, valga la redundancia, un desarrollo actual para asociarlo a OJS. Entonces, para que lo sigan de mano, ahí está el link de GitHub para poder llegar a él. Pero recomiendo que las personas que participan utilicen su ORCID, que cada artículo lleve su DOI y que utilicemos o que normalicemos nuestras instituciones o las instituciones de nuestras personas autoras y de nuestros miembros del Consejo Editorial. Número 5, normalice. En OJS se puede listar a los autores que participan en nuestra revista y básicamente es la dirección de URL y se le agrega una diagonal search y diagonal authors. Con eso podemos listar todos los autores que participan en nuestra revista.
Yo, por ejemplo, aquí les pongo una persona que básicamente es la misma, pero aparecen dos registros diferentes porque su afiliación es diferente. Bien. Entonces, aquí hay otro ejemplo de normalización. Bueno, vamos a utilizar los nombres todos en inglés, todos en español o todos en el idioma original de la institución. Eso es una decisión propia de la revista. Más lo importante es respetar esa decisión. Aquí vemos que la institución, este ejemplo es doble, ¿verdad? Primero, que hay dos usuarios o dos autores que tienen, o sea, dos registros de autores que son la misma persona, que podrían ser un solo registro. Eso es lo primero. Y lo segundo, instituciones en diferente lengua o idioma. Okay. Otro asunto de la normalización, los títulos de los artículos no deben ir toda mayúscula, principalmente Redip es quien pide esto, que los títulos de los artículos deben ir en forma de un correcto español con solo las iniciales en mayúscula o tipografía, como le llaman. Y luego utilice los números de página o el e-location ID, esto va a depender mucho si la publicación es continua, si armamos números. Si hacemos publicación de números de artículos anticipados, depende mucho de la estrategia de la revista, vamos a utilizar uno u otro. Bien, el número de página, por supuesto, que es un reflejo de la revista impresa. Ahora las revistas electrónicas utilizan más el e-location ID, pero bueno, igual se puede utilizar el número de páginas en las versiones electrónicas de las revistas, siempre que lo consideren conveniente. Y luego utilice el título de su revista según el registrado en ISSN. Bien, ISSN, de hecho, es uno de los primeros registros que hace la revista y es uno de los más importantes. Buena práctica número 6, presente la información en más de un idioma. Y esto va a estar más asociado, por ejemplo, a los índices bibliométricos, Scopus y Web of Science, que probablemente pidan mucha información en inglés o inclusive el sitio principal en idioma inglés. Esto sí, la revista aspira a llegar a esos índices a esos índices, ¿cierto? Cada metadato en el idioma que corresponde, bien, he visto revistas que en los metadatos o en los formularios, cuando hablo de metadatos, hablo de los formularios que tiene el sistema, les piden la información en español y la información en inglés, y o todo lo ponen en español, o todo lo ponen en inglés, o lo ponen a la inversa. O bueno, eso porque a las revistas comúnmente, por lo menos a muchas de las revistas que yo he visto, les gusta más el aspecto visual que tenga el sitio en cuanto a idiomas, textos, más que la calidad en la indexación o en la recolección que hagan las arañas de los motores de búsqueda. Entonces, no es una buena práctica estar mezclando los idiomas o cambiar lo que el sistema ya tiene establecido. Básicamente sigan con el idioma que corresponda. Entonces, si el sistema te pide que la información, el campo que está ahí, debes escribirlo en español, escribes en español y busca su correspondiente en inglés para poner la traducción correspondiente. Y bueno, eso es una recomendación web. Se recomienda no utilizar imágenes que contengan textos que se requieran traducción. Bien, a ver, en la web se puede hacer todo y podríamos hacer que el sistema cambie de imagen dependiendo del idioma en que está seleccionado el sistema. Más, no se recomienda hacer esto porque la carga de imágenes puede hacer lento el sitio y duplica el trabajo de todos, ¿cierto? Entonces, hagan imágenes que no contengan textos y hagan pies de páginas que hablen sobre esa imagen. Y en esos pies de páginas sí se puede hacer una traducción. Y bueno, finalmente, una buena práctica número 7, defina lo relacionado a derechos de autor y licenciamiento. Esto va a ser muy importante para muchos índices, principalmente DOAJ. Latin se está metiendo un poco en el tema. Y bueno, algunos sistemas también tienen ciertas licencias, como Cielo, que pide cierta licencia Creative Commons en particular. Entonces, bueno, y DOAJ también pide ciertas licencias Creative Commons como mínimos, por lo menos para obtener el sello de calidad. Entonces, eso es algo que las revistas pueden trabajar. En el OJS, por ejemplo, en ajustes de distribución,
van a encontrar un apartado de derechos de autor en el que, si se llena de una manera correcta, pueden ya dejar predeterminado todo el tema de derechos de autor. Exponga de manera transparente cómo se transmiten los derechos y cuáles son las tasas o costos por la publicación, por el procesamiento, por el APC. Todas estas medidas de transparencia ayudan a la indexación de la revista porque transparentan la manera en cómo la revista trabaja y eso a los sistemas de información les gusta. Más últimamente, cuando las revistas depredadoras entran en el campo de juego y muchas tratan de ocultar esas tasas de procesamiento, haciendo costos ocultos, y eso es una clara imagen de una revista depredadora. Entonces, para que no nos confundan con una revista depredadora, hagámoslo lo más transparente posible. Y como les dije, bueno, ya estoy casi sobre tiempo, voy a hacerlo de una manera rápida, sus últimas dos diapositivas. Quise traer una diapositiva adicional sobre la indexación de Google, por si de repente se pensaba que esta presentación iba a ser orientada a indexación en motores de búsqueda o una manera técnica de cómo transmitir a los índices o, en este caso, a un motor de búsqueda información. Bueno, en el caso particular de Google, les quería mencionar que estas buenas prácticas que tiene Google posiblemente ayuden a nuestras revistas a la indexación con algunos sistemas de información, pero también a una correcta visibilidad de nuestros artículos y disponibilidad de nuestros documentos en la web, ¿verdad? Son buenas prácticas que podemos aplicar para la web de nuestra revista y que van a surgir efecto en cualquier otro sistema de información. Entonces, en el caso particular de Google, como bien saben, hay un módulo de OJS para la indexación en Google Scholar o la recopilación en Google Scholar. Entonces, active ese módulo para que Google tenga disponible su revista, para que considere su revista y pueda entrar a recolectar sus datos. Luego, los diferentes sistemas de motores de búsqueda y principalmente Google recomienda que los textos completos en PDF no tengan un peso mayor de 5 megabytes. Cuando el PDF tiene un peso mayor a 5 megabytes, básicamente Google no indexa el texto completo o no recupera el PDF en texto completo, sino que solamente va a utilizar los metadatos que de la descripción. Y esto, pues posiblemente puede hacernos falta a la hora de que alguien haga una búsqueda en Google. Entonces, la recomendación es que tenga un peso menor a 5 megabytes y también tiene una recomendación extraña adicional que la estructura del documento debe coincidir con la estructura de un artículo científico. Tiene que tener un título, un resumen, unas palabras clave. Esa estructura base de un artículo que es muy común en todos los artículos científicos, Google la busca y ha entrenado a las arañas para que cuando ingresan a los PDFs, localicen esta estructura y puedan hacer una búsqueda en el texto. Si no cumple esa estructura, probablemente omita. Bien, como les digo, yo no trabajo en Google, entonces no les puedo dar el detalle de cómo funcionan estas arañas, pero así nos lo explicaron y sí se los transmito. Tiene que haber una coincidencia con las metaetiquetas o cuando yo lleno los formularios de OJS, tiene que haber una coincidencia entre esos datos que yo estoy llenando y el PDF. Bien, el más importante, una coincidencia entre la fecha de publicación, del número y de los artículos. Y eso es una alerta para las revistas que publican en continuo. ¿Qué pasa si yo saco un artículo en diciembre de 2019, pero va a estar agrupado en un número del 2020? Pues probablemente van a tener problemas con Google y con muchos sistemas de información. De hecho, nuevas recomendaciones que están tratando de seguir los sistemas de información es que haya una coincidencia entre la fecha de publicación del artículo con la fecha de publicación del número. Y si bien es cierto, muchas revistas de publicación continua lo que hacen es agrupar lo que se produce en un año en un número, ¿bien? Eso es como la manera común de cómo trabaja. Sin embargo, en una investigación que realizamos el año pasado, vimos que hay diferentes maneras de publicar anticipadamente. Publicación continua es una manera, pero hay revistas que publican anticipadamente sus números o que inclusive salen antes de tiempo. Entonces eso provoca que no funcione tan bien. Igual con los atrasos, ¿verdad? Cuando yo estoy en el 2020, tengo un número pendiente en 2019, quiero recuperar el tiempo y publicar algo del pasado, pues posiblemente también empiecen a tener inconvenientes con Google. Y eso es algo con lo que hemos conversado mucho, por lo menos con Mónica Westing, que es nuestro contacto cercano con Google.
De que, bueno, que los atrasos que ha tenido la revista en el pasado no se pueden solucionar y que Google no debería castigarnos por tener la historia de la revista disponible. Bien. Ahí hay un problema adicional en algunas versiones de JS que han sido solucionados en las más recientes y hay algunos parches que están ahí disponibles. Luego, certificados HTTPS, o sea, que se navegue con certificados seguros, correctamente etiquetado todos los datos y, bueno, ya hablamos un poco de la publicación continua. Algunas revistas publican en volumen cero, número cero. Es una práctica para que no sean castigados por Google. O hay un plugin nuevo que se llama Forthcoming, que todavía está en beta, según entiendo, y que ayuda a la publicación continua, dejando previsualizar un artículo de un número que todavía no está publicado. Es una opción. ¿Okay? Entonces, ya para terminar, en resumen, el funcionamiento del OJS debe responder a la política editorial y a la práctica editorial. La transparencia es vital. Entonces, la manera en cómo el OJS se configura es muy importante, pero debe responder a toda esa política. Y la indexación de una revista que está en OJS debe responder a los tres principios que vimos antes, o las tres dimensiones, ¿verdad? La ejecutiva, la administrativa y la judicial. Los criterios comúnmente son dicotómicos, o sea, se cumplen o no se cumplen. No hay cumplimiento parciales. Es lo común. Por ejemplo, he visto algunas respuestas de Scopus que ellos tienen cumplimientos parciales, pero son también criterios más cualitativos o muy relacionados a su sistema de base de datos. Entonces, pero lo común es que son dicotómicos. Entonces, cuando nos enfrentamos a un criterio, lo tenemos que leer completamente y tratar de cumplir cada una de las palabras que vienen escritas ahí. Si no hay un cumplimiento total de ese criterio, probablemente no cumplan el criterio en sí. Y lo más importante es que el texto evidencie el cumplimiento del criterio. Si no es así, no se da por cumplido. No hay que usar la intuición, el texto debe dar respuesta al criterio sin lugar a dudas. Bien. Muchas veces se ha tratado de justificar que se cumple el criterio porque es obvio que si la revista dice tal cosa es porque está lo otro. Eso no funciona así. Bien, el texto debe reflejar el cumplimiento del criterio. Bien, entonces, esta es mi presentación. Sé que pudo ser de repente muy básica o simple para algunas personas que ya son expertas en o que ya tienen muchas indexaciones, pero me parece muy funcional para las revistas que están iniciando en este proceso de indexación y que quieren hacer de repente su sistema bastante compatible con algunos tips, ¿verdad? Son pequeños tips en el sistema para la indexación de la revista. Entonces, estoy disponible para preguntas, dudas o sugerencias sobre la presentación. Y de nuevo, muchas gracias a la organización por el espacio. Muchísimas gracias, Jorge. Estuvo muy bien resumido en términos generales. Precisamente para quienes están buscando ingresar a los índices, bueno, pues me pareció una información bastante clara. Si William Marín busca aclarar algunas dudas, entonces pidió permiso para activar su micrófono. William, no sé Perfecto. si te Gracias, Nidia. ¿Me escuchan? Sí, claro. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas. Excelente tu ponencia. Gracias por compartir tu vasta experiencia en este tipo de eventos. Muchas Mira, te gracias. saludo, William Marín. Te saludo, bueno, Valer Hernández desde Perú. Conectado desde Perú a esta hora de la mañana, en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, acá en Huacho. Bueno, tengo dos preguntas en sí con respecto a lo que has expuesto. El primero, estamos trabajando en nuestras revistas, queremos migrarlas al catálogo de Latindex, estamos en ese proceso. Usamos OJS en la versión 2 y estamos viendo todos los mecanismos para poder migrarlo. Con respecto a los identificadores digitales, primero, dime, ¿puede ser cualquier otro identificador o tiene que ser el DOI necesariamente? Sí, me refiero a No, repente a Handle sí, o a bueno, la Tindex ha tenido muy presente que no podemos obligar a las revistas
a cumplir criterios dependiendo de un software o de una empresa o de un pago por un servicio. Bien, entonces las descripciones de los criterios están definidas para que, por ejemplo, para la Tinder se pida un identificador único, pero no dice cuál. Puede ser DOI, puede ser Handle, puede ser ARK. En realidad no importa cuál, mientras utilicen uno. Bien, este ARK, de hecho, creo que en Argentina están haciendo un trabajo grande para su implementación y la ventaja es que puede llegar a ser gratuito, ¿verdad? O bueno, con un trabajo técnico de fondo puede llegar a ser gratuito. El DOI, por supuesto, es una recomendación, puesto que tiene muchísimas conexiones y nos ayuda a darle mucha visibilidad a los metadatos de nuestro contenido. Pero bueno, la respuesta es, no depende de un software, esto va para todos los otros criterios, ¿verdad? Detección de plagio u otro, ni de un único identificador, sino más bien de tratar de cumplir el criterio con uno de los identificadores disponibles actualmente. Ok, gracias. Me ha dado más claro. Excelente. La segunda consulta es con respecto al valor agregado que significaría también igual en un proceso de calificación y postulación con respecto a la integración de Google Scholar. Eso es, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Eso es también de importancia para los que evalúan. Si es así, entonces se recomendaría integrarlo. Y otro también es. Digo que también las revistas contienen también estadísticas de uso, ¿no? De la revista o los artículos con Google Analytics. ¿Eso también al final sopesa, ayuda a sopesar o sería un valor agregado de la revista que uno puede darle? Bien. En el caso de el ingreso de la revista Google Scholar, es una recomendación, mas no es obligatorio. Creo que ningún sistema de información que conozco solicita el ingresar a Google Scholar como un requisito. Tal vez algún ranking de repente cuente o considere a Google Scholar como fuente de datos, pero como requisito para indexación no lo creo. Entonces, queda como a nivel de recomendación. Si estás haciendo esfuerzos por ingresar a Latinex, te recomendaría más bien leer la lista de criterios y enfocarte en ellos y dejar eso como secundario. Es importante la indexación en Google, es una buena fuente de tráfico, o sea, muchos lectores y muchos autores llegan a través de Google Scholar, más si lo que quieres es la indexación y darle prioridad a la indexación, pues darle prioridad a la indexación. Ahora, con respecto a las estadísticas, igual que el criterio anterior, ¿verdad? Que la pregunta anterior, las estadísticas son un criterio de indexación en la Tindex, es uno de los indicadores de la Tindex. Y es posible poner a disposición, o sea, es necesario poner a disposición estadísticas. No se menciona cuáles, no dice que sean de alguna empresa específica u otra, ni menciona qué tipo de estadísticas son. El criterio simplemente solicita que hayan estadísticas. Entonces, puedes usar las de Google Scholar, puedes usar alguna empresa que te ejecute almetrías, o puedes tener métricas simples de la revista, no sé, porcentaje de rechazos, tiempos de trabajo, no sé, o sea, en realidad la tiene solo pide estadísticas, más no dice cuáles. Bien, si no se puede resolver técnicamente la integración del sistema JS con algún sistema de métricas, por lo menos pongan disponibles los tiempos a manera de estadística de su revista y hagan un gran bloque de estadísticas. Ok, muchas gracias. Y una última, disculpa el abuso de confianza, si vas a poder compartir tu presentación, la verdad que sería de utilidad para como material de consulta y apoyo, ¿no? Sí, Agradecido. sí, sí. Gracias, de Perú. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, la voy a compartir. Se la voy a enviar a Nidia para que la comparta, pero también seguramente la voy a compartir a través de mis redes sociales para que también, si la ven por ahí por Twitter, seguramente por ahí va a estar. Exactamente. Muchas gracias Jorge y William por tu participación. Tenemos muchísimas preguntas, espero nos dé el tiempo. Si no, pues trataremos de irnos ajustando un poquito. Por aquí Gubisha por el chat preguntaba, ¿dónde se pueden consultar el listado de sistemas de métricas engañosas? Okay.
Bueno, la lista de Bell ha sido cerrada por algunos motivos, ya después lo podrán estudiar, pero hagan una simple búsqueda en Google y busquen la lista de Bell y van a encontrar revistas depredadoras, editoriales depredadoras y sistemas de métricas engañosas. Voy a buscarlo por aquí, les voy a pasar un link por el chat para que también lo tengan por ahí presente. Pero básicamente hay varios sitios que ya contienen esa información, que reavivaron la lista de Bell y que posiblemente van a poder ver esas listas de métricas engañosas. ¿Okay? Por otro lado, si quieren tener una lista de índices, llamémoslo confiables, o una lista blanca, o una lista confiable de índices a los cuales participar. Si ingresan a la página principal de la tienda, van a encontrar una búsqueda por indexación y van a encontrar más de 1000 índices que ya la tienda ha comprobado que son de calidad y que no estamos hablando de métricas engañosas. De acuerdo, muchísimas gracias por el tip. Sí, creo que convendría adentrarse un poco en esta búsqueda para obtener más información y centrarnos en lo que sí es valioso y desechar lo que no vale la pena. Claudia Fernández pregunta, ¿en la homepage de la revista en OJS conviene que esté ya el número actual o toda la información posible de la revista? Bueno, ambas es muy valioso. La navegabilidad, por ejemplo, es un criterio para la Tindex. Bueno, si ustedes ven las revistas más importantes del mundo, el homepage siempre son los artículos más recientes. De hecho, más en esta época, nada más que la publicación continua se ha vuelto tan tendencia, es muy bien visto que los artículos sea lo primero que se vea. Y al navegar se encuentra la descripción. En cuanto a la distribución de la información en el sitio web para la tienda, no es importante. No es importante cómo se distribuye, lo que es importante es que exista la información. Entonces, si los artículos están en la página inicial, si la información está en la página inicial, a nosotros no nos preocupa mucho, más sí nos preocupa de que, por ejemplo, si cumplan con el criterio, de que si existan las políticas, de que si se encuentren los textos que se tienen que requerir, que todos los criterios se cumplan sin importar la distribución de la revista. Sabemos que cada área y cada persona va a tener su gusto por distribuir las revistas de diferente manera y eso lo respetamos. De acuerdo. Otra pregunta, ¿existe algún checklist para verificar que la revista cumple con todos los criterios? Bueno, yo no conozco uno, pero el checklist debería ser la lista de indicadores. Bien, entonces yo en Costa Rica algo que hago y que puedo extender también a los demás países y si lo ponen en el chat lo puedo considerar para este año inclusive, es que hago una evaluación en vivo de una revista y debato con las asistentes al taller. El cumplimiento no de un criterio. Es posible que en el camino veamos que hay un criterio que sí se cumple o no se cumple dependiendo de la redacción. Entonces, por eso es que yo en esta presentación hablé un poco de la redacción, porque es importante que la redacción refleje el cumplimiento del criterio y es importante que se refleje y ahí vamos viendo cómo se cumple cada uno de los criterios. Entonces, si tienen interés en un taller así, háganmelo saber por el chat, por Twitter y yo los considero, porque por lo menos para Costa Rica ha sido muy valioso el entender cómo se hace cada una de las evaluaciones y bueno, que el criterio se cumple o no se cumple. Entonces, yo busco el texto, lo leo, y si el texto no me dice lo que el criterio se cumple, no lo cumple. No sé si respondo a la pregunta o si. Sí. Yo espero que sí, sí queda entendible. Ezequiel también pide mencionar índices que evalúan la revista de acuerdo a su contenido.
Ah, ok. Bueno, por lo menos sé que Cielo, por lo menos en Costa Rica, hace una evaluación por pares de la revista. Entonces, no solo evalúa los criterios formales de que, bueno, cantidad mínima de artículos, que tenga ciertas políticas y esto, sino que también los evaluadores pares de la revista leen el contenido de la revista y hacen recomendaciones. No solo recomendaciones en cuanto a despliegue de información, sino también el decir, ah, ok, aquí hay un artículo que tiene una metodología antigua y que se les escapó tal cosa u otra. Entonces, no sé cuál es la experiencia de los otros cielos, sé que Cielo funciona de manera diferente en cada país, pero esa es mi experiencia, por ejemplo, en Cielo Costa Rica. Entonces, ahí sí se evalúa un poco el contenido y se busca que el contenido que cada revista tenga sea un contenido de calidad. Por poner Perfecto. un ejemplo, ¿verdad? Claro, podría haber más ejemplos, pero el tiempo nos está comiendo. También por aquí preguntan, en cuanto a la buena práctica de normalizar las afiliaciones del autor, ¿es conveniente traducir la afiliación cuando se esté integrando la versión en inglés del artículo o que se respete el nombre original de la afiliación en español? Es una gran pregunta. A ver, a mí, cualquiera de las dos opciones está bien para mí. Digamos, yo como evaluador de una revista no tengo problema en eso. Lo que sí tendría problema, o por lo menos me incomodaría, es que no hay una norma, ¿bien? Que digamos que en unos artículos sí se traduzca y en otros no. Cualquiera de los dos es, o sea, esa conveniencia, pienso que esa conveniencia de la revista. El cómo utilice sus traducciones o no, pero para una evaluación posiblemente no va a tener mayor impacto. Puede tener impacto en, por ejemplo, pero es un impacto indirecto, por ejemplo, si ya van a ingresar a un sistema de indexación bibliométrica como Scopus, en el que sus citas son contadas, probablemente tienen que tener una estrategia de normalización de su nombre de revista o de algunas otras nombres para que capture esas citas y las agrupe, ¿cierto? Es lo único como consideración que deberías tener a la hora de las traducciones. Perfecto. Otra pregunta. Para ser indexada en OJS, ¿cuántos años debe tener la revista? No importa cuántos números se publican al año o cuántos artículos se publican. Ok, eso depende mucho del sistema de información. Si le preguntas a Latinde, debe tener 2 años. Cielo también tiene una norma similar, me parece, que 2 años dependiendo del país. Algunos sistemas también tienen esta norma mínima de años. Entonces, lo primero es buscar la norma de la base de datos para verificar cuántos años. Por ejemplo, Latindex dice, ok, son 2 años. Entonces, si su revista es anual, al tercer número te evalúa. Si su revista es semestral al, no sé, 7, al número 7 te evalúa. Entonces, sí importa porque, bueno, tiene que tener esos 2 años completos, por lo menos para la tienda, sí importa la cantidad de números que tengas. Y en cuanto a la cantidad de artículos, eso es un criterio aparte. La tienda por lo menos tiene un criterio de 5 artículos al año. Cielo y Realic, por ejemplo, tienen un mínimo por área académica, entonces artes y humanidades creo que son 10. Ya ciencias básicas son como 30, entonces eso lo revisan directamente con el sistema. De acuerdo. Por aquí, Revista de Historia de América pide explicar un poco más sobre la recomendación que realizó acerca de la publicación continua en OJS. Claro, a ver, la publicación continua en OJS es todo un tema. De hecho, he visto que hay muchos posts relacionados a la publicación continua. Muchas dudas. No puedo profundizar en cómo hacerlo porque depende mucho de la versión de OJS. Si están usando 2JS 2, si están usando 2JS entre 3.0 y 3.1, o si están usando OJS 3.2 en adelante, porque cada uno tiene una manera distinta de hacerlo. Y si me pongo a explicar cada uno, nos da otra hora. Entonces no puedo detallarles el cómo. La recomendación general sobre el OJS y la publicación continua es, uno, utilice, ok, perdón, antes de eso,
También hay varias maneras de cómo se publican continuo. En la investigación que hice el año pasado vi que hay por lo menos cuatro modelos distintos de cómo las revistas publican en continuo. Entonces, dependiendo del modelo de publicación, también va a afectar la manera en cómo se comporta OJS. Voy a hablar del más común. El más común es un volumen al año y en ese volumen del año te van agregando los artículos que corresponden a ese año. Entonces, ahí no hay pérdida, ¿verdad? Si yo estoy en el 2020, empiezo a actualizar los artículos que haya aprobado en este año y que se publiquen en este año. Y en el 2021, igual, voy armando el número con respecto a los artículos, a la fecha de publicación de los artículos. Entonces, en la publicación continua, la prioridad es la fecha de publicación del artículo, no del número. Entonces, el número no importa cuándo se abra. Para los OJS, obviamente, se abre al inicio para que los artículos sean públicos, pero si están utilizando el nuevo plugin del forthcoming, ya no es tan necesario. Entonces, pero el forthcoming es para 3.2 en adelante. Entonces, por eso les digo que depende mucho de la versión de los OJS. Otra recomendación que nos hacía, por ejemplo, Google es, si van a publicar anticipado, háganlo en un volumen 0, número 0. Entonces, creen en el OJS un volumen 0, número 0 y pongan como publicaciones futuras o publicación anticipada, publicación continua, y ahí van actualizando los artículos. Y luego, cuando los quieran pasar al número, simplemente los pasan al número. Y dejan ese volumen 0, número 0 para los números más recientes. Ese es otro modelo de publicación continua que algunos llaman online first. Y lo he visto mucho en algunas revistas de ciencias básicas. Nada más hay que tener cuidado con el DOI, porque si tienen una configuración de DOI por defecto, puede cambiar si cambia de un número a otro. Entonces, eso es el cuidado que hay que tener con la publicación continua. Si tienes más dudas, contáctame después, porque la publicación continua es un tema muy grande y que probablemente tengamos mucho que discutir. De acuerdo. Entonces, hay muchas más preguntas que aclarar, pero bueno, si tienes tiempo, Jorge, podemos seguir o como tú me indiques. Sí, no ¿Sí? tiene. Ok, perfecto. Luego, Claudia Cifuentes pregunta, ¿la publicación de un artículo preprint es válida para cumplir con el criterio de periodicidad de una revista? Ok, eso depende mucho de la periodicidad de su revista, porque, a ver, comúnmente la publicación, ok, comúnmente la Tindex, por ejemplo, que es el índice que tengo cercano y que conozco, va a validar si usted tiene publicación por número o publicación continua. Si usted tiene una publicación por número, nosotros esperamos que el número esté completo para poderlo evaluar y que salga al inicio del periodo citado. Si es una publicación continua, tiene otras connotaciones que de hecho la nueva redacción de criterios que va a salir muy pronto lo va a contener. Entonces, la publicación de un preprint o la, okay, la publicación del preprint probablemente va a abrir un número o va a poner en anticipado a un artículo que todavía no ha sido evaluado, todavía no ha sido aprobado. No lo consideraría el preprint, yo consideraría un artículo aprobado como un artículo ya disponible en la revista para validar por lo menos el cumplimiento de una cantidad de artículos o números al año. Pero no me parece tan asociado a la periodicidad de la revista, me parece más asociado a la periodicidad, tal vez que el artículo final esté disponible en línea para validar de que la publicación continua se está dando con cierta periodicidad o el número completo ya listo. Pero como les digo, va a depender mucho de la periodicidad que declare la revista. Sí, la revista. Bueno, también nos pregunta Octavio Alonso, ¿cuál es el procedimiento para implementar una política de preservación digital en OJS? Hola, Octavio, un gusto saludarte. Gracias por estar pendiente de la exposición. Bueno, en OJS la política de preservación digital va en dos vías. Bien, como les dije anteriormente, hay una parte judicial, hay una parte administrativa, hay una parte, hay varios campos en que se tiene que revisar eso. Bien, la Tindex ahorita califica
un procedimiento o una política de preservación digital tal cual. O sea, ¿qué es lo que usted hace para preservar sus documentos? Por preservación digital entendemos maximizar la sobrevivencia de los artículos. ¿Bien? Bueno, el contenido total de la revista. Entonces, sin importar el software que se utilice, sin importar el método, medio o instrumento que se utilice para la preservación, lo importante es que exista una política de cómo preservar mis archivos. Yo en Costa Rica he dicho, bueno, desde que usted me diga que todos los viernes lo guarde en una llave malla, que esa llave malla la guarda en una caja segura, hasta que tienen todo un sistema de redundancia, de preservación distribuida en 6 nodos alrededor del mundo, a través de software, con validación de formatos y todas las herramientas de preservación. Entonces, por el momento, quedémonos con eso, quedémonos con que la política tiene que ser lo que actualmente estamos haciendo y si queremos hacer esfuerzos adicionales por preservación a través de software u otros, pues es una buena opción. La parte política es muy importante porque el software por sí solo hace lo que el software hace, pero si nuestra estrategia o política no es válida, pues el software no va a estar haciendo cosas que no van a tener sentido, ¿bien? En OJS, pues ahí desde lo más fácil, que es asociarse al PKP, la red de PKP, Preservación Digital de Logs, que ha estado medio inestable. Las versiones más recientes no he probado cómo está el funcionamiento de la red de preservación digital de PKP, hasta, bueno, servicios de paga, ¿verdad? Como Pórtico, Clouds o algún otro, ¿bien? O la implementación de un sistema propio de cada revista. Entonces, el OJS tiene la disponibilidad de logs y clocks ya por defecto en el sistema y con activar los módulos correspondientes en la configuración y asociarse con una biblioteca que tenga logs y que pueda conservar nuestros registros, es una buena alternativa. Bueno, también William nos pregunta que con respecto a la distribución CC, ¿cuál es la mejor versión a utilizar en la revista o de qué depende? Muy buena pregunta. Las licencias Creative Commons van a determinarse dependiendo del objetivo que tenga como revista. Si ven muchos de los índices, por ejemplo Cielo, por ejemplo DOAC, están pidiendo las licencias más abiertas posibles. Si ven Realic, están pidiendo la licencia Creative Commons de las no tan abiertas, ¿verdad? Del uso no comercial. Entonces depende mucho del objetivo al cual, a los índices que quieras llegar. De hecho, a ver, si te soy totalmente honesto, yo sería de lo último que me preocuparía. Para algunos índices es muy importante, sí, por ejemplo, para tener el sello de calidad DOA. Sin embargo, la estrategia de distribución de la revista es la que debe ser prioritaria y de visibilidad. Entonces, elige una licencia Creative Commons con la que más te sientas cómodo. Usted, en esto hay dos visiones, ¿cierto? Si yo dejo el uso comercial de mis artículos, mañana me encuentro a Amazon vendiendo los artículos por $5 en la web, o a una gran editorial tomando mis artículos y vendiéndolos. ¿Me importa o no me importa? Bueno, hay personas que tal vez les importará mucho, que dirán que cómo se está explotando su trabajo de esa manera, y hay otros que van a decir, bueno, al fin y al cabo es visibilidad. Que estén en Amazon, me van a leer y yo tengo disponibles los artículos en abierto. Entonces, va a depender mucho de la estrategia. Por ejemplo, la tienda sí firmó una estrategia de que se hiciera con un uso no comercial para evitar que las grandes casas editoriales comercializaran con el conocimiento. En esto podemos tener un debate grandísimo y eterno que ha tenido nuestra región y no quiero entrar en ese debate. Yo prefiero decirle que busque la estrategia que su revista necesita y el cómo su revista quiera trabajar. De
De acuerdo. Sí, es un tema como bastante complejo eso de las licencias, pero pues se recomienda que cada uno investigue más a fondo, ¿no? Para que no le den la vuelta en la buena intención de dejarlo en abierto y como mencionas que otros saquen provecho y lucren con nuestro trabajo. Pues Jorge, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Estuvo muy interesante, hubo bastantes preguntas que no se alcanzaron a responder. Sin embargo, yo te las haré llegar a tu correo para que se puedan responder y las respuestas se van a publicar en el foro de PKT, un foro en el Community Forum. Perfecto. Cuando yo envíe las grabaciones de la sesión, les haré también llegar el link de acceso a este foro donde está no nada más tu webinar, sino los que se han hecho a lo largo del año. Entonces, no me queda más que agradecerte a ti y a los que estuvieron participando de forma activa. Fue un tema pues que dejó como en claro bastantes puntos y también dio paso a nuevas preguntas. Entonces esperemos estar pronto en contacto nuevamente para organizar otro evento de ser posible y pues dar continuidad a lo que hoy surgió, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jorge. No sé si quieras comentar algo más. No, muy bien, muchas gracias. Creo que se cumplió el objetivo. Creo que el objetivo era esto, generar un poco de debate. Lástima que no quedó tanto espacio para preguntas y bueno, las introducciones comúnmente son bastante largas, pero no, con todo gusto también quedo disponible para todos si necesitan acompañamiento, asesoría. Como coordinador nacional de Latindex, tengo ese objetivo de apoyar a las revistas de la región y bueno, quedo a su disposición. Muchas gracias por el espacio. Perfecto, pues también muchísimas gracias. Les recordamos que en la semana estarán recibiendo la grabación en lo que se procesa y se sube al canal de YouTube. Se va a encontrar disponible en el canal de YouTube de CIDE y también en la página de Facebook de la propia organización. Pues sin más, me queda agradecer y pues nos vemos pronto y estamos en contacto. Hasta luego, saludos y mucha salud para todos.